Buenas noches. Buenas noches, señor. Dígame. Nos entremos aquí un momento. ¿Podemos pedirle que nos traiga un té? Lo siento. La cocina está cerrada. Ah, qué pena. La temporada de vacaciones aún no comienza, por lo que la cocina cierra más temprano. Lo lamento mucho. Está bien. Pero si lo desea, tenemos té y hervidor en las habitaciones. Sí, eso lo sé. Gracias. Por nada. No tenemos que tomar té. Buenas noches. Nos vemos en la mañana. Está bien. Que descanses. Buenas noches. Ah, la llave. ¿Fatmagul? Te desperté, lo siento. No, aún no me dormía. ¿Regresaste temprano? ¿Hace frío afuera? No. Prepararé té, ¿quieres también? No, no podré dormir si bebo té a esta hora. De acuerdo. ¿Tienes frío, cariño? Estoy bien. De todos modos, te pondré una manta encima. Aquí tienes.
Gracias. ¿Qué le pasó a tu cabello? Es arena. Ah, en este lugar hay mucho viento. Hace que se te pegue la arena y la tierra en el cuerpo. Evenine. Dime. Esta noche, si Kerim me hubiera pedido que durmiera con él, habría aceptado. Eso fue lo que sentí en ese momento. Mi niña. Y no me sentí mal por eso. Solo un poco avergonzada. No es nada para avergonzarse. Es muy normal. Normal. Incluso decir esa palabra se siente raro. Acostúmbrate. Disfruta el momento. Te estás sanando. Estoy tan feliz. Así me siento. Todo será mejor de ahora en adelante. Ahora lo creo más que nunca. Estoy feliz por ustedes. Solo quiero que Kerim se quede siempre conmigo. Nadie podrá separarlos jamás.